El Centro de Desactivación de Armas Nucleares en la isla Shadow Moses del archipiélago Fox de Alaska fue atacado y capturado por fuerzas especiales Nueva Generación dirigidas por miembros de Foxhound. Y ahora exigen que el gobierno devuelva los restos de Big Boss, amenazando con que si no se cumplen sus exigencias en 24 horas lanzarán un arma nuclear. Su misión tiene dos objetivos. El primero es rescatar al jefe DARPA Donald Anderson y al presidente de Armstead, Kenneth Baker. Ambos han sido tomados como rehenes. Segundo, tiene que investigar si los terroristas tienen la capacidad de lanzar un ataque nuclear e impedirlo si es así. ¿Cuál es el método de inserción? Nos aproximaremos al centro en submarino. ¿Y luego? Enviamos un BOA monoplaza. Cuando el BOA llegue lo más cerca posible, abandónelo. Luego tendrá que seguir a nado. Unidad de Fuerzas Especiales Hightech Foxhound, su antigua unidad, en la que yo mismo fui comandante. Siguen estando por ahí. Hay 6 miembros de Foxhound implicados en esta actividad terrorista. Psicomantis, con sus enormes poderes psíquicos. Sniper Wolf, la bella y letal francotiradora. Decoy Octopus, maestro del camuflaje. Vulcan Raven, gigante y brujo. Y Revolver Ocelot, especialista en interrogatorios y un formidable pistolero. Y finalmente, al mando, el líder del equipo Foxhound, Liquid Snake. ¿Liquid Snake? El hombre con su mismo nombre en clave. El centro de desactivación de armas nucleares ocupa toda la isla. Cuando llegue allí le informaré por códec. ¿Me acompañará alguien? Es una misión de infiltración de un solo hombre. ¿Las armas y el equipo, sí? Sí. Es una operación súper secreta. No espere ninguna ayuda oficial. Habla Snake. Coronel, ¿puede oírme? Alto y claro. ¿Cuál es la situación, Snake? Parece que el ascensor que hay detrás es el único camino. Como yo esperaba.
Use el ascensor para subir a la superficie. Y asegúrese de que nadie le vea. Si es necesario, contácteme por códec. La frecuencia es 140.85. Cuando quiera utilizar el códec, pulse el botón seleccionar. Y cuando contactemos con usted, el códec emitirá un pitido. Al escuchar este sonido, pulse el botón seleccionar. El receptor del códec estimula directamente los huesecillos de su oreja. Solo usted podrá escucharlo. Bien, estoy listo para ir. Habla Snake. Estoy delante de la instalación. Excelente, Snake. ¿Con la edad no ha perdido rapidez? Gracias a la instrucción de realidad virtual que hice a bordo del Discovery. ¿Qué tal funciona ese traje especial? Estoy seco, aunque cuesta un poco moverse. Llévalo. Está diseñado para evitar la hipotermia. Esto es Alaska, ¿sabes? Tranquila, te lo agradezco. Si no fuese por el traje y la inyección, me hubiese convertido en un témpano. Un péptido anticongelante, Snake. Los soldados Genoma tienen lo mismo. Ya veo. Me tranquiliza escucharlo. Puesto a prueba, ¿eh? Por cierto, ¿cómo va la operación de diversión? Dos F-16 han despegado de Galena y se dirigen hacia allí. El radar de los terroristas ya debería haberlos localizado. Ya solo quedan 18 horas hasta la hora límite. ¡Tiene que darse prisa! Vaya, debe de estar loco para pilotar un Hind con este tiempo. ¿Quién habla? Ah, lo siento, no les he presentado aún. Esta es Mei-Ling. Es nuestra especialista visual y de procesamiento de datos. Ella ha diseñado su códec además de su sistema de radar Soliton. Contacte con ella si tiene alguna duda sobre ambos aparatos. Es un placer, Snake. Es todo un honor hablar con una leyenda viva como usted. ¿Qué ocurre? Nada. No esperaba que una diseñadora de tecnología militar fuese tan guapa. Y tuteame.
Te estás burlando de mí. No, en serio. Bueno, sé que no me aburriré en las próximas 18 horas. Vaya, no puedo creer que me esté vacilando el famoso Solid Snake. Pero me sorprende. Eres muy sincero para ser soldado. Creo que ambos tenemos mucho que descubrir uno del otro. Sí, estoy impaciente por descubrir al hombre que hay detrás de la leyenda. Controlaremos sus movimientos por radar, de manera que contáctenos vía códec cuando quiera. Bien, llamaré si me siento solo. En serio, Snake, estamos aquí para apoyarte. O sea que llama si necesitas información o consejos. Yo me encargo también de los datos de la misión. Contáctame si quieres que registre tu estatus actual. Mi frecuencia es 140.96. Es una frecuencia dedicada para guardar datos. No lo olvides. Recuerde, a excepción de los binoculares, está desnudo. Tiene que armarse usted con cualquier arma que encuentre. Lo recuerdo. Primero la doctora Naomi me somete a un registro y luego me quitan todo mi armamento. Imagínese usted en esta situación. Si consigues volver en una sola pieza, quizás te deje que me registres tú a mí. Te tomo la palabra, doctora. Por cierto, lamento desilusionarte, pero conseguí ocultar mis pitillos. ¿Y cómo lo hiciste? En el estómago. Gracias a que la inyección que me pusiste eliminó los ácidos del estómago. ¿Cigarrillos? ¿Cómo va a ayudarte el tabaco? Nunca se sabe. Si quiere entrar... Ahí está la entrada principal. Es el camino más rápido, pero existe un gran riesgo de que le vea el enemigo. Puedo llamar a la puerta y pedir que me dejen entrar. Un centinela a la izquierda y uno a la derecha. Van armados con 5.56 y granadas. ¿Y el conducto de aire cerca de la puerta? Debería haber un conducto en el segundo piso. ¿Quién es? He venido a salvarle. Usted es el jefe de ARPA, Donald Anderson, ¿no? ¿Ha venido a rescatarme? ¿Para quién trabaja? Soy el peón que han enviado aquí para salvarle el pellejo. ¿Ah, sí? Es verdad. Usted no parece uno de ellos. En ese caso, sáqueme de aquí enseguida. Tranquilo, no se preocupe. Primero quiero información sobre los terroristas. ¿Los terroristas? ¿De verdad cree que son capaces de lanzar un arma nuclear? ¿De qué me está hablando? Los terroristas están amenazando la Casa Blanca. Dicen que en caso de no aceptar sus exigencias, lanzarán un arma nuclear. ¡Santo Dios! Es posible. Es posible. Pensaba que este lugar era solo para guardar cabezas nucleares desarmadas y no deberían tener acceso a un misil. Lo que voy a decirle ahora es información secreta.
¿Entiende? Estábamos haciendo maniobras con un nuevo tipo de arma experimental. Un arma que cambiará el mundo. ¿Qué? Un arma capaz de lanzar un ataque nuclear desde cualquier lugar en la faz de la Tierra. Un tanque andante con capacidad nuclear. ¿Metal Gear? No es posible. ¿Lo sabía? Metal Gear es uno de los proyectos negros más secretos. ¿Cómo pudo enterarse? Nos llegó alguna noticia en el pasado. O sea que esta era la razón de que estuviese en este lugar. Porque si no, habría venido a este lugar tan desolado. Creía que el proyecto Metal Gear se había abandonado. Al contrario. Se ha convertido en un enorme proyecto conjunto entre Armstech y nosotros. Vamos a usar este ejercicio como datos en bruto y luego iniciaremos la producción en masa. Si no hubiera sido por la revolución. ¿Revolución? Rex ha caído en manos de los terroristas. ¿Rex? Metal Gear Rex. Nombre clave para el nuevo prototipo Metal Gear. Seguramente ya han acabado de armar la cabeza nuclear que piensan usar con Rex. Son profesionales. Y todos tienen experiencia en manejar y montar todo tipo de armas. ¡Eh! ¡Cállate de una vez! Creía que todas las cabezas nucleares estaban provistas de dispositivos de seguridad, de algún código de seguridad que había que marcar. ¿Se refiere al PAL? Sí, claro que existe un PAL. Y es necesario introducir dos contraseñas distintas para poder lanzar el artefacto. ¿Existen dos contraseñas? Sí. Baker conoce una y yo la otra. ¿Baker? ¿El presidente de Armstech? Exacto. Los dos tenemos que introducir la contraseña o no hay lanzamiento. Pero... descubrieron mi contraseña. Confesó. Psicomantis puede leer en las mentes. Sin resistencia. ¿Psicomantis? Uno de los miembros de Foxhound tiene poderes psíquicos. Maldita sea. Y no tardarán en descubrir la de Baker también. Si descubren la contraseña de Baker... sí. Podrá lanzar el arma nuclear cuando quiera. Pero existe una forma para impedirlo. ¿Cuál? Las llaves. ¿Llaves? Fueron diseñadas por Armstech, los creadores del sistema, como mecanismo de anulación. Incluso sin contraseña se pueden insertar las llaves y activar el bloqueo de seguridad. ¿Y si lo hiciese? Sí. Impediría el lanzamiento. Esa llave... ¿y dónde están las llaves? Baker debería tenerlas. Escuche, necesita tres llaves. Existen tres ranuras distintas para introducirlas, y tiene que insertar una llave en cada una de ellas. Ok. Tres llaves. ¿Sabe dónde pueden tener preso a Baker? En algún lugar del sótano del segundo piso. ¿Sótano del segundo piso? Le oí decir al vigilante que lo trasladaron a un área que tiene un gran atasco electrónico. ¿Tiene alguna pista más? Sí. Cerraron con cemento las entradas, pero no tuvieron tiempo para pintarlas. ¿Por qué no busca aquellas áreas cuyos muros tienen un color diferente? Venga, coja esto. Es mi carnet. Abre las puertas de seguridad nivel 1. Es una tarjeta RAM. Funciona junto al campo electrónico de su propio cuerpo. Red de área personal, ¿eh? Transmite datos usando las sales de su cuerpo como medio de transmisión.
Al acercarse al dispositivo de seguridad de la puerta, leerá los datos almacenados en la tarjeta. Y las puertas se abrirán automáticamente. Bien. Ok. Ahora pienso sacarle de aquí. Un momento. ¿Qué pasa? ¿Ha oído hablar de otro modo para desarmar el PAL? ¿A sus jefes o a cualquier otro? No. ¿Está seguro de no haber oído nada? Le digo que no. ¿Y la Casa Blanca piensa aceptar las exigencias de los terroristas? Ese es su problema. No tiene nada que ver con mis órdenes. ¿Y qué me dice del Pentágono? ¿El Pentágono? ¿Qué le pasa? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¡Ey! ¿Qué está pasando? Naomi, el jefe. ¿Qué ha pasado? No lo sé. Parecía un ataque al corazón, pero... ¿Un ataque al corazón? No. Coronel, ¿me está ocultando alguna cosa? En absoluto, Snake. Debe entenderlo. Esta operación es nivel de seguridad rojo. Se necesita la autorización más alta de seguridad para acceder a todo el archivo. Quiere que crea que usted está al mando de esta operación, pero no tiene acceso completo al archivo. Le avisé. El ministro de Defensa tiene el control operativo. Yo solo estoy aquí para apoyarle. Snake, no tenemos tiempo para discutir. Salga de ahí y encuentre al presidente Baker. ¡Quieto ahí! ¡Ha matado al jefe! ¡Bastardo! ¡Quieto! ¿Es la primera vez que apunta a alguien con un arma? Le tiemblan las manos. ¿Piensa dispararme, novata? Cuidado, no soy novata. Esa mirada nerviosa, el miedo reflejado en sus ojos, son ojos de novata, estoy seguro. Nunca le ha disparado a nadie, ¿no es así? Habla demasiado. Ni siquiera ha quitado el seguro, novata. ¡Le digo que no soy una novata! Usted no es uno de ellos. Abre la puerta. Tiene una tarjeta, ¿verdad? ¿Por qué? Para poder largarnos de aquí ahora. Parece ser que vamos a retrasarnos. ¿Qué está haciendo? ¡No piense! ¡Dispare! Gracias por ayudarme. Espere. ¿Quién es usted? ¡Idiota! ¡Le ha matado! Lo siento, señor. Su escudo mental era muy fuerte. No podía entrar en su mente. Ahora ya no sabremos el código detonador.
Naomi, acabo de sufrir una pequeña alucinación. Es por las nanomáquinas. No, Snake. Las nanomáquinas funcionan perfectamente. ¿Y qué ha sido? Debe haber sido una interferencia psicométrica provocada por Psicomantis, el psíquico de Foxhound. Considéralo una interferencia mental. ¿Entonces fue Mantis?